Señor de señores Jesucristo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, es un gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos y espero en Cristo Jesús que este programa sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y estamos conscientes que es a través de la prédica de la palabra de Dios, como dice San Pablo, que entra la fe en el corazón del ser humano. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y espero que esta palabra sea de bendición para todos nosotros especialmente en el día de hoy. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y también sus comentarios y también pues orando junto con ustedes por sus necesidades especialmente en estos tiempos en que realmente pues comenzamos un año nuevo, así que muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes, que Dios nos siga bendiciendo en este día y por siempre. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en la presencia del Señor, hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre Amantísimo, gracias, oh Dios, por este comienzo de vida. Por estas nuevas oportunidades, Señor, que se presentan delante de todos nosotros. Gracias, oh Dios, por un año más. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que recibimos el año pasado. Porque todos fueron bendiciones, Señor a unos momentos difíciles fueron bendiciones Señor a unos momentos de tempestad a unos momentos de dolor a unos momentos en que nos sentimos solos vacíos, sin fuerzas para seguir adelante mi Dios fueron momentos de gracia Señor Tú nos permitiste Señor Tú nos mandaste pero si sí nos permitiste para que nos agarráramos con más fortaleza de Ti Señor para que conociéramos mi Dios que solos Nada podemos, que solos nos hundimos, Señor, que solos nos vamos al abismo de nuestra propia miseria. Gracias, Padre, por darnos, oh Dios, tantas muestras de tu divino amor, por hacernos reconocer lo mucho que necesitamos de ti, Señor, que contigo, Señor, podemos levantarnos, podemos caminar en la victoria de los hijos tuyos, Señor. Hasta que un día podamos inventarnos para siempre en ti, mi Dios. Bendice, Señor, este hijo que está viendo este programa, que está escuchando, Señor. Bendícelo, mi Dios, en este comienzo de año. Bendice, Señor, todas las oportunidades que se presentan delante de Él, delante de ella, mi Dios. Que sean oportunidades para optar por encima de todo, mi Dios, mi Señor, por el camino de la santidad por imitar a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús, tu Hijo nuestro Salvador. Señor Jesús, amado Jesús, extiende tu mano sanadora hacia este Hijo tuyo que está viendo este programa, que está escuchando estas palabras. Tú conoces, mi Dios, su necesidad. Tú conoces, Señor, lo que hay en su corazón. Tú conoces, Señor, sus súplicas sus esperanzas, sus anhelos, sus sueños, mi Dios. Suple, Señor Jesús, sus necesidades en este momento. Mira esta hija tuya, Señor Jesús. Mira, Señor, su dolor. Mira, Señor, su quebranto. Mira, Señor, su necesidad. Llena, Señor, ese corazón de ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en este comienzo de año. Que llenos mi Dios de la fuerza y el poder de tu santo espíritu podamos comenzar este año nuevo con una meta definida y necesaria para nuestra vida, que es la santidad. Que seamos santos mi Dios como tú eres santo y que siguiendo tu ejemplo, Señor Jesús, e impulsados con la fuerza y el poder de tu espíritu santo en este comienzo de año, podamos caminar cada día un camino más cercano a ti. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea, yo creo. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Damos gracias al Señor por la salud de Genia de García, de Panamá, que está padeciendo de cáncer el Señor te bendiga Genia y te colme de santa paz de santa salud y que utilice a los médicos que te están atendiendo para que todo lo que hagan esté de acuerdo a la santa voluntad de Dios pedimos por Henry que pide por su abuelita Fifi que ha sido operada de ambas rodillas que el Señor bendiga esas rodillas y las sane y que ella esté perfectamente bien por Juana de California que pide por su centro de trabajo que se incendió parcialmente que bendito sea Dios, ojalá que no haya habido víctimas y que todo pueda regresar a la normalidad muy pronto, que así sea. Margarita pide por su hija, quien, a pesar de tener dos hijos, está viviendo de una manera desordenada, que el Señor toque el corazón de Margarita en este principio de año y que ella pueda hacer las cosas no solamente para su bien, pero también para el bien de sus hijos que necesitan de su mejor ejemplo. Rafael de Maryland pide oraciones por su cuñado Santos que tiene problemas con inmigración, que el señor bendiga a Santos en abundancia y que todos sus problemas se resuelvan según la voluntad de Dios y que así sea pronto mi Dios. Y Ana New York pide oración por sus pies que están sufriendo, eh, están sufriendo de depresión. El señor le bendiga y la sane, sane el corazón, sane sus pies, sane todo su ser. Y también pedimos por aquellos que nos piden oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia y que el Señor supla todas sus necesidades. Amén. En estos días, hermanas y hermanos, la iglesia celebra una fiesta muy importante, la fiesta de un pilar de la comunidad cristiana y su nombre es San Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tiene un historial tremendo porque Saulo de Tarso.. Fue un acérrimo enemigo de Jesucristo y de la iglesia de Jesús. Y el deseo de Saulo era de aniquilar a todos los cristianos, imagínense ustedes. Saulo quería exterminar la iglesia de Jesucristo. Pero Saulo no sabía que Jesús había prometido algo maravilloso. Y es que los poderes del infierno jamás podrán vencer su iglesia. Es decir, jamás podrán vencer la iglesia de Jesucristo, que conocemos como la una santa católica y apostólica. La palabra de Dios, sin embargo, nos dice que Dios tiene un momento para cada persona. Dios tiene un momento para cada uno de nosotros. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 6, leemos sobre la conversión de este hombre, Saulo de Tarso que se llega a convertir no solamente en un gran cristiano, pero su nombre cambia. ¿Por qué? Porque su vida cambia. Tiene una vocación, un llamado de Dios, no solamente a ser un guerrero de Jesucristo, pero a ser un hombre santo. Y de Saulo de Tarso lo conocemos hoy día como el gran San Pablo, el apóstol para los gentiles. Y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 6, vemos como este hombre que perseguía, pero en una forma despiadada a los cristianos, cuando iba camino a Damasco y dice la palabra de Dios, se cae de su soberbia, hermanos. Se cae de su soberbia. Se da cuenta que está persiguiendo al mismo Dios. Está persiguiendo a Jesús, que es Dios. Y escucha la voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a quién? A los cristianos pero al perseguir a la iglesia de Jesucristo, al perseguir a los cristianos, Saulo estaba persiguiendo al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Jesucristo, pero Jesús es la iglesia, Jesús es la cabeza, Jesús es realmente la iglesia. Es decir, la comunidad de creyentes, la comunidad de bautizados que nos incorporamos a ese que es la cabeza que es Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dice la palabra de Dios que él pregunta, ¿y a quién persigo yo? Y le dice a Jesús, ¿me persigues a mí? Yo soy Jesucristo. Y desde ese momento de adelante comienza su vida a cambiar. Y comienza Saulo a experimentar su verdadera vocación. Su verdadera vocación no era destruir la iglesia de Jesucristo. La verdadera vocación de Pablo era ser Pilar fuerte, poderoso de esa iglesia que iba a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, como bien lo dijo él, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Y nos dice la palabra de Dios que Saulo se dedicó a servir a Jesús, proclamando el Evangelio de salvación, el Evangelio de esperanza, el Evangelio de vida, a todos los lugares donde él iba. Y sufrió naufragios, sufrió cárcel sufrió motines, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió falta de sueño, pero lo motivaba una cosa maravillosa, servir a ese a quien él había perseguido, que era Jesucristo. Qué tremendo hermano, qué cambio de vida. Y qué hermoso si nosotros en este comienzo de año pudiéramos hacer lo mismo, dejar nuestro pasado a un lado, dejar las muchas veces que hemos perseguido a Jesús a través de nuestras faltas a través de nuestro antitestimonio de vida, a través de nuestros pecados. Y que de verdad en este comienzo de año nuevo, pudiéramos decir como San Pablo, ya yo quiero una vida diferente, ya yo quiero dejar de perseguir al Señor de la vida, al Señor de la victoria, al Señor del poder que es Jesucristo, ya quiero dejar de perseguir la iglesia de Jesucristo con mis faltas, con mi antitestimonio de vida cristiana con mi pecado y ser imagen del mismo Jesús que cuando la gente me vea pueda ver un reflejo de la presencia de Jesús en mi vida de tal manera que la gente quiera lo que yo tengo que es presencia de Dios dentro de mí Saulo el que se convierte en el gran San Pablo llevaba presencia de Jesús en su vida llevaba presencia de Jesús en su corazón en sus palabras en su testimonio de vida cristiana, y la gente se acercaba a él como abejas se acercan a un panal, hermanas y hermanos. Y la gente cambiaba sus corazones y se rendía a la voluntad de Dios y comenzaba a vivir una vida cristiana de verdad. Y aunque costó mucho para Saulo, para San Pablo, él pudo convertir muchísima gente, y no solamente gente sencilla, gente de muchos conocimientos, reyes, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando se predicaba el Evangelio y se predicaba con poder, con autoridad, la gente doblegaba su corazón y quería tener lo que tenía Pablo. Bendito sea Dios, uno de los pasajes que más me gusta de los Hechos Apóstoles es la parte donde Pablo y Silas están en el tal vez calabozo más horrible de una cárcel porque habían estado predicando la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículos del 20 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios que a medianoche están orando, están orando. Y dice la santa palabra de Dios, fíjense qué cosa tan interesante. Hacia la medianoche, versículo 25 en adelante, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios en el momento más oscuro. Estaban cantando himnos a Dios. Cantas tú himnos a Dios en tus momentos de oscuridad, en tus momentos de vacío, de soledad. Ellos estaban cantando himnos a Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué testimonio de fe en el momento de mayor necesidad, en el momento de mayor soledad, de mayor vacío, ponían su confianza en Dios. Y qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios: que las cadenas de los presos caen al suelo, las cadenas de los presos caen al suelo, las puertas de la cárcel se abren para todos los presos y el carcelero con toda su familia es bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Esa fue la vocación de Pablo. Llevar presencia de Cristo Jesús al mundo entero, especialmente aquellos que no conocían nada de Dios, que tu vida y la mía sea igual que la de Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, llevar a Cristo hasta los confines de la tierra y sí comenzando con tu familia y con la mía en este comienzo de año. Que así sea. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Por favor, vayan a facebook.com diagonal wtn español. Y ahí mandaremos de vez en cuando pues, palabras de aliento, de esperanza y sobre todo que les ayudarán en su relación con Cristo. Jesús, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Como San Pablo en este comienzo de año que la iglesia nos presenta este poderoso hombre de Dios y poderoso no porque él tenía poder ninguno pero porque estaba revestido de Cristo Jesús como bien dice el mismo Pablo y así tenemos que ser nosotros para poder ganar la batalla de liberar a nuestras familias y al mundo entero de las cadenas que nos oprimen y llevarlos a los pies de Cristo Jesús en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor Padre Pedro nos hablaron de las perturbaciones satánicas y que es posible que Dios permita que personas buenas que comulgan y entregadas tengan demonios. ¿Es verdad que Dios manda demonios a una persona para que pueda dar un mensaje? Graciela de México. Graciela, si Dios mandara demonios a las personas, si Dios lo hiciera, Dios estaría cooperando con el mal. Y Dios es el absoluto bien. Tenemos que aclarar una cosa. Primero que todo, hay una gran diferencia entre posesión satánica, y o influencia eh, demoníaca. Son dos cosas diferentes. Satanás es una cosa y los demonios otra cosa. Los demonios son los secuaces de Satanás. Satanás solamente puede poseer a una persona a la vez. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente. Satanás está en un lugar determinado y no puede estar en múltiples lugares a la misma vez. El único que puede hacer eso es Dios, que es omnipresente. Es decir, Dios está en todas partes. Los demonios son agentes de Satanás, son secuaces de Satanás, son ángeles caídos que cooperan con Satanás para hacer el mal y para apartarnos del camino de la verdad y de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, vamos a ver lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios lo siguiente: fíjense cómo Satanás usa sus secuaces para hacernos daño. Dice, estamos enfrentándonos a fuerzas humanas, no, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y a sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, dice San Pablo. ¿Y cuáles son esos espíritus y fuerzas malignas del mundo de arriba? Aquellos que cayeron junto con Satanás. Y se apartaron de Dios, y se apartaron de Dios para siempre los ángeles caídos. Satanás no, no puede eh, poseer un sinnúmero de personas a la misma vez, son demonios. Y, y cuando hablamos de influencias eh, maléficas o cuando hablamos de demonios, ¿a qué nos referimos? ¿Tenemos nosotros demonios dentro de nosotros? Pues a veces sí, a veces sí. Aún las personas que están más cerca de Dios, a veces sí. El demonio de la violencia, el demonio de la lujuria, el demonio de la envidia, el demonio de la crítica malsana, tantas, tantas eh, formas en que Satanás trata de apartarnos del camino de Dios. ¿Estamos poseídos por Satanás? Seguro que no, por supuesto que no. Estamos influenciados por diferentes demonios o diferentes espíritus que nos están tratando de apartar del camino de Dios con toda seguridad. Al fin y al cabo... Satanás trabaja con todos estos agentes o secuaces para apartarnos del camino de Dios, que al fin y al cabo es el propósito y la meta que Dios tiene para ti, para mí, y que al fin y al cabo es la meta que en este comienzo de año tú y yo debemos de tener. Así que no hay por qué tener miedo a Satanás, no hay por qué tener miedo a los espíritus o los demonios que tratan de apartarnos de Dios, siempre y cuando nosotros estemos caminando en el camino recto, en camino de la vida, que es Jesucristo, no tenemos nada que temer. Y si hay una persona que se siente pues acosada por los demonios o siente que está siendo pues uh, echado a un lado por los demonios, los que sean, Cristo Jesús no está muerto, Él está vivo y lo que tenemos que hacer de verdad es creer que Jesucristo tiene poder sobre todos los males del, del mismo infierno y que de la mano de Cristo Jesús vamos a conquistar la victoria y especialmente en este comienzo de año, no teman dice el Señor porque yo he vencido el mundo y si ha vencido el mundo ha vencido también a el pecado y ha vencido al mismo Satanás y a todos sus secuaces también. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Inés de Costa Rica. Inés, adelante, por favor. Muchas gracias, Padre Pedro, y muchísimas gracias por el programa que nos enseña tantísimo. Que Dios lo bendiga. La pregunta mía es acerca de las indulgencias plenarias. He escuchado hablar de las indulgencias plenarias, pero quiero que por favor me explique qué son y, y cómo se puede... ¿Cómo se pueden ganar las indulgencias plenarias para poder tener esos beneficios? Muchísimas gracias Inés, que Dios te bendiga. Cuando nosotros pecamos, nosotros vamos al confesionario, nos arrepentimos y el Señor ha dado poder a sus... Eh, a sus sacerdotes, eh, a sus apóstoles, comenzando con ellos en Pedro y los demás apóstoles, cuando el Señor Jesús dice, lo que ustedes perdonen será perdonado y lo que ustedes no perdonen no será perdonado. Eso lo encontramos en el Evangelio, primero que todo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y también lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo del 21 en adelante, en que el Señor se aparece a los discípulos de Él el día de su resurrección y le da poder. Y les dice: Reciban el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo a ustedes. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, el Señor nos perdona todos nuestros pecados a través de la absolución sacramental y del propósito de enmienda que hacemos, es decir, de no pecar más y cumpliendo la penitencia que se nos ha sido impuesta. Pero sin embargo, queda la secuela de esos pecados. Queda la. Eh, la cicatriz de esas heridas causada por los pecados cometidos. Esas secuelas o esas cicatrices eh, tienen que ser depuradas. Tenemos que limpiarlas con el poder de Dios ¿para, qué? para poder entrar en la presencia de Dios que es todo puro, todo santo. Y para poder limpiar esas secuelas, la Santa Iglesia Católica nos enseña que tenemos que pasar por un proceso que se llama purgatorio. Es decir, el... Dejar que Dios en su infinita misericordia nos limpie de todo mal, de todas las secuelas, de todos los pecados que hemos cometido, para que, depurándonos de todo eso, podamos entrar en la presencia del Todo Puro y Todo Santo, que al fin y al cabo es Dios. La iglesia tiene el mismo poder de Jesucristo, es Jesús utilizando la iglesia con su poder para liberarnos de esas secuelas o esas cicatrices. Y ese poder ha estado a través de lo que conocemos como las indulgencias. Hay dos tipos de indulgencias, la indulgencia parcial y la indulgencia, la indulgencia plenaria. ¿Qué significa indulgencia? Viene de la palabra indulto, que significa completo perdón. Es decir, abolir totalmente la culpa y las consecuencias de los pecados cometidos. Entonces, cuando nosotros eh, hacemos ciertas cosas que nos ayudan eh, a acercarnos a Dios, a convertirnos, cosas que el Papa ofrece eh, a través de la Iglesia para nuestra propia conversión, entonces recibimos indulgencias. Es importante entonces que nosotros eh, preguntemos en nuestra diócesis cuáles son los medios que tenemos que utilizar para ganar indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Por ejemplo, hay muchas formas de ganar indulgencia parcial, es decir, el, el remover parte de las consecuencias de nuestros pecados, las secuelas causadas por nuestros pecados. Una de esas formas, si tenemos que consultar con nuestra diócesis, es la recitación del Santo Rosario. Otra es, por ejemplo, la recitación del Magnífica. En fin, hay diferentes cosas que podemos hacer. Y todas estas cosas, al fin y al cabo, el propósito no es nada mágico. Es simplemente ayudarnos en ese proceso de conversión al que estamos llamados todos nosotros hasta que podamos llegar a la misma presencia de Cristo Jesús, que es la meta y la razón de nuestra vida. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, el sacramento de la unción de los enfermos... ¿Debe ser administrado a las personas que están viviendo en santidad? ¿O se le puede administrar a cualquiera? Por ejemplo, alguien que vive en adulterio. ¿Ese pecado se le perdona al administrar el sacramento? He visto que en algunas iglesias le ponen esta unción a todo el mundo y, por supuesto, no todos estamos limpios para recibirlo. Domingo. De Domingo, Zulia, Venezuela. Domingo, Dios, Dios te bendiga. Y bueno, el, el sacramento de la unción de los enfermos es uno de los siete sacramentos. Y, y la palabra sacramento es eh, un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios a través de signos visibles que proporcionan gracia. En este caso, pues es, son los aceites eh, consagrados eh, por el Obispo que son usados para eh, hacer en nosotros una nueva criatura, pero una nueva criatura en el sentido de que somos preparados para ese momento en que vamos a encontrar a, a nuestro creador, a nuestro salvador que es Jesucristo que es el Señor. Cuando hablamos acerca de, de la unción de los enfermos estamos hablando de el sacramento para personas que están o bien enfermas o que van a ser sometidas a cirugía, o personas que ya son mayores de edad y son frágiles. Entonces, el sacramento de los enfermos se administra a esas personas. ¿Se le puede administrar a todo el mundo? Pues no, la iglesia no dice que se le debe administrar a todo el mundo. Más aún, de nuevo, se le debe administrar a esas personas que te he compartido hace un momentito. ¿Qué pasa si un sacerdote administra el sacramento de eh, los enfermos a todo el mundo? Pues el, el sacerdote está haciendo algo que realmente no es lo que la iglesia está pidiendo. Hay que tener eso en cuenta. La otra cosa es, ¿puede una persona que está en estado de pecado recibir el sacramento de la unción de los enfermos? No debe, no debe, porque el sacramento de la unción de los enfermos debe estar acompañado del sacramento de la reconciliación o la confesión. Es decir, si, a no ser que la persona esté ya en estado de coma y se le administra el sacramento de, la, de, de, de los enfermos, eh, la persona debe confesar primero sus pecados y debe de recibir el sacramento de la unción de los enfermos en forma de estado de gracia, es decir, sin pecado serio en su conciencia. Es importante también el estar consciente de que si una persona está en estado de coma, se le debe de administrar el sacramento de eh, la unción de los enfermos, ¿por qué? Porque solamente Dios en su infinita misericordia eh, es el que puede decir si esa persona eh, recibe la gracia del sacramento para salvarse o no. Pero nosotros debemos hacer todo lo posible por auxiliar a las personas necesitadas y especialmente a las personas que están en estado de coma para que reciban la gracia de Dios a través del sacramento. De nuevo, eh, ¿quién debe recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Las personas ya mayores, las personas que van a tener una cirugía eh, seria y las personas que están en un estado eh, pues, ah, de enfermedad bastante avanzada y por lo tanto necesitan del poder de Dios. Una cosa que es importante, eh, la palabra de Dios nos habla. En Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, sanen enfermos. Ese es el propósito de la venida de Jesús. He venido para que tengan vida y vida abundante. Y dice también la palabra de Dios que fueron a expulsar los demonios, dice la palabra de Dios, muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos ungiéndolos con aceite. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y ahí Jesús realmente establece el sacramento de la unción de los enfermos. Y más tarde... En la carta de Santiago, en el capítulo 5, dice, si hay algún enfermo, llamen a los presbíteros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por ellos ungiéndolos con aceite. Y dice la palabra de Dios, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse de la cama y hará que se levante. Bendito sea Dios. La unción de los enfermos, hermanos, qué tremendo, qué tremendo medio Dios nos da para podernos... Levantar de nuestro mal y comenzar una vida nueva, o ya bien en la presencia del Señor o aquí en la tierra, por qué no? Me gustaría muchísimo que ustedes vayan a YouTube. Tenemos muchísimos, pero muchísimos programas que hemos hecho con ustedes en mente. Vayan por favor a youtube.com diagonal ewtn español. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, y nos regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. De Reyes, al Señor de Señores, Gloria, un rayo honor por los siglos de los siglos y especialmente en este comienzo de año, muchísimas, pero muchísimas felicidades y que Cristo Jesús, de verdad, al igual que fue para San Pablo, sea para ti, para mí, el Señor y el dueño de nuestra vida. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Ana de Chile. Ana, bienvenida. Hola, Padre Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber si es pecado estar deprimida. Esa es la pregunta. Ajá. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Ana. En este tiempo, desafortunadamente, finales de año y comienzo de año nuevo, muchas personas se deprimen. Y la razón por la cual se deprimen es porque hay mucha algarabía alrededor, en el ambiente hay muchas fiestas, mucho júbilo, pero no siempre el corazón está en sintonía con ese júbilo o con esa algarabía. Tal vez porque hemos tenido un trauma muy doloroso en estos últimos tiempos, tal vez porque sentimos que no hay nada realmente de qué festejar, así como que fuera de lo ordinario. Y la tendencia muchas veces es deprimirnos. La cosa es qué hacer cuando nos deprimimos. Yo creo que todos en alguna forma u otra, en algún momento u otra de nuestra vida, Ana, experimentamos un poco de depresión. Si la depresión es Emocional, es decir, si la depresión no es causa de desbalances químicos en el cerebro, sino que es simplemente emotivo, entonces ahí tenemos que doblar rodillas. La depresión no es mala siempre y cuando nos haga entender que necesitamos más de Jesús en nuestra vida. Estar consciente de que el termómetro de nuestro corazón pues, nos está indicando que tenemos que acercarnos más a la fuente de gozo, de alegría, de júbilo, de paz. De bienestar que es Cristo Jesús el Señor. Y yo te agradezco muchísimo esta pregunta porque yo creo que es muy válida para tantas personas que en este comienzo de año o han experimentado un poco de depresión o están experimentando depresión o tristeza aguda en estos momentos. Yo les recomiendo de todo corazón el mirar a Cristo Jesús, el poner nuestra vista en Cristo Jesús. Me gusta muchísimo el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 14 en que Pedro se está hundiendo en el mar, el torbellino está hundiendo a Pedro, y Pedro tiene dos opciones, o seguirse hundiendo en el mar que lo quiere destruir, o comenzar a levantar su vista hacia Jesús y gritar, Maestro, Señor, sálvame, Jesús, sálvame, y decirlo tantas veces como sea necesario, y buscar los medios para que el Señor de verdad nos levante como levantó a Pedro, de la segura miseria, y Pedro comienza a hundirse en el corazón, en el centro del pecho de Jesucristo, y así lo podemos hacer tú y yo si realmente comenzamos a clamar al Señor, a creer que el Señor está con nosotros y que el Señor nos está levantando de la miseria en que estamos metidos y nos está dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Ana, ¿por qué no clamar a Cristo Jesús con más fuerza? ¿Por qué no ir a la misa más a, más a menudo, más frecuentemente? ¿Por qué no recibir el cuerpo y la sangre del Señor con más frecuencia? ¿Y por qué no tratar de salir de la concha en que a veces estamos metidos y hacer algo por otra persona necesitada? Cuando hacemos eso, créeme, el Señor nos levanta de la fosa en que estamos metidos y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Ojalá que así lo hagas. En estos momentos, otro correo electrónico contra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católico y tengo una inquietud. Si un niño ya fue bautizado y después de recibir el sacramento se le cambiase el nombre, ¿Qué pasaría con ese bautizo? ¿Influye en algo que se le cambiara de nombre? Le agradezco su respuesta, Mario Cruz. Mario, gracias por la pregunta y en nada cambiaría la gracia recibida por el bautismo. Si nosotros eh, le cambiamos el nombre de una persona, no tiene nada que ver con el bautismo, son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros Bautizamos a una criatura, estamos injertando a esa persona en Cristo Jesús. La carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículos del 3 al 5, en que San Pablo nos habla de la importancia del bautismo y nos dice: San Pablo, fíjense, vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios, dice San Pablo, no saben que nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte, es decir, nos hacemos uno con Cristo. Nos convertimos en parte del mismo Jesús. Nos convertimos como en células del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezaremos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué es lo que pasa? Recibimos la vida nueva del Señor, la vida nueva del Señor. Primera Corintios, el capítulo 6, que es lo que dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que están en ustedes, ya no se pertenecen a ustedes mismos, ustedes han sido comprados a un precio muy alto, procuren pues que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. A nosotros ser bautizados nos convertimos en templos de Dios y la vida de Dios muere en nosotros. Así que cambiemos el nombre de la persona o no le cambiemos el nombre de la persona, no importa. Nos hemos convertido en templos de Dios y por lo tanto somos criaturas nuevas. ¿Cómo podemos perder eh, la vida de Dios en nosotros? No cambiándonos el nombre, pero dejando de seguir el camino de Cristo y yéndonos al camino del de mundo, al camino de Satanás que al fin y al cabo es el camino del pecado. Que el Señor en este comienzo de año nos dé la fuerza, la valentía, el poder, el deseo de caminar en santidad como lo hizo San Pablo y tantos y tantos santos a lo largo de la historia. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, hace un tiempo hice el propósito de rezar el rosario todos los días. Lo hago en la noche, aunque se me hace difícil por el sueño. Y a pesar de todo lo termino. No quiero sentir que estoy haciendo el rosario de manera automática ni rutinaria, y menos hacerlo porque sí. Deme un consejo para rezarlo bien todos los días. Gracias. Enid de Colombia. Enid Dios te bendice. Primero que todo, es mejor rezar un poco que no rezar nada. Así que yo te felicito porque estás tratando. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, que si los atletas se preparan, eh, luchan, se sacrifican. Para alcanzar una corona que se marchita, cuanto más tú y yo para alcanzar la corona de la vida eterna que es el cielo? El cristianismo es cuestión de disciplina, es cuestión de lucha, de sacrificio todos los días. Y para poder ser verdaderos cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. No queda otro remedio. ¿Por qué? Porque la oración me acerca al Señor. La oración me hace más y más uno con ese que es mi esperanza y la meta de mi vida, que es Cristo Jesús, el Señor. Ahora, yo sí te recomiendo una cosa, ¿por qué no tratar de buscar tiempo de calidad para orar, ya bien sea el Santo Rosario o cualquier otro tipo de oración que tú quieras, incluso leer la Santa Biblia, meditar sobre la palabra de Dios y ver qué es lo que el, el Señor te dice a través de su Santa Palabra? A mí me gusta mucho eh, un versículo de, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, Evangelio según San Mateo, capítulo 6. En el versículo, versículo 6, vamos a ir al versículo 6, la palabra de Dios dice, y esto es, el Señor Jesús aconsejando a todos los que escuchan para que puedan tener una oración fecunda. Dice, por eso tú cuando reces, entra en tu pieza, es decir, apártate del mundanal ruido, entra en tu pieza, cierra la puerta, deja el mundanal ruido afuera, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. ¿Y cómo te va a premiar? Pues dándote esa relación más estrecha, más íntima con Él, que es el producto de una oración bien hecha. De nuevo, es mejor hacer una oración a medias que no hacer nada. Pero es mejor hacer una oración bien hecha que una oración a medias. ¿Y cómo podemos hacer una oración bien hecha? Pues apartándonos de todos, sobre todo este hablando de oración privada, ¿verdad? Oración personal, apartándonos de todo para estar simplemente a solas con Jesús en la presencia del Todopoderoso. Hermanos y hermanos, me gustaría muchísimo que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. En este nuevo año doy gracias a Dios por tantos y tantos y tantos de ustedes que se han incorporado a la página de Facebook del Padre Pedro Núñez. Vayan por favor a facebook.com diagonal. EWTN Español. Repito, facebook.com ewtn español. Vamos a una pequeña pausa, pero hermanos, ustedes estamos en cuestión de momentos. Así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Reyes, gloria a Cristo Jesús y en este comienzo de año, hermanas y hermanos, muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los santifique y que a través de una doble fusión del Espíritu Santo de Dios ustedes puedan caminar en este año en santidad y reflejar la santidad de Cristo para que el mundo entero y por qué no, comenzando con las familias de ustedes, abracen la fe en Cristo Jesús de verdad y comiencen una nueva vida. Pero gracias a Dios por este momento y tenemos en este momento, hermanos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, me encontré con esto en Facebook y me ha estado dando vueltas. Pues yo pensé que Dios no castigaba. Aquel que dice que Dios no castiga está negando que Dios es justo y que es nuestro Padre bueno y amoroso que quiere nuestro bien. Hasta podría decir que está blasemando contra los atributos divinos de la justicia y la paternidad. ¿Por qué? ¿Qué buen Padre no castiga a sus hijos para corregirlos y se dan cuenta del mal que han hecho y ya no lo vuelven a hacer. Sinceramente, Norma. Norma, gracias. Y, 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 y cómo la verdad se puede tergiversar. Y podemos presentarlo como que verdad y realmente no lo es. Nos confunde más todavía. ¿Cuál es la verdad, Norma? Eh, yo creo que es importante, primero que todo, que dejemos de ver tantas cosas en la internet que nos pueden confundir y que hagamos precisamente lo que tú estás haciendo venir a alguien que te pueda guiar de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia para que puedas conocer la verdad que al fin y al cabo es jesucristo cuando nosotros hablamos de justicia a dios en el antiguo testamento sí hablamos y ese es el concepto que tenían los judíos en el antiguo testamento era un concepto muy muy prematuro era un concepto muy eh, muy infantil hasta cierto punto porque porque usaban eh, cosas, sentimientos, eh, actitudes de Dios como si Dios fuera un ser humano y lo hacían para poder entender a Dios. Eso se llama antropomorfismo en teología. Es decir, bajar a Dios a un nivel que todo el mundo lo puede entender. Pero Dios es mucho más que nuestras pequeñeces y limitaciones y, y actitudes y formas de, de, de actuar. Dios es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba, o se habla de un Dios severo, de un Dios implacable, en muchos pasajes de la Santa Biblia, de un Dios eh, que enjuicia, y de un Dios que eh, hasta eh, es vengativo. ¿Por qué? Porque es el concepto que tenían de Dios, porque salían de una situación politeísta en que los dioses para ellos, pues hacían precisamente esas cosas. Pero viene Jesús. Y Jesús es la revelación total y completa del Padre. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús acerca del Padre? Que Dios es amor. Y el apóstol Juan lo repite en su primera carta de San Juan, en capítulo 4, versículos del de 14 en adelante. Dios es amor, dice San, San Juan. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso no quiere decir que Dios no sea justo. Si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, Dios también es eternamente justo. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Andar con una vara dando barazos a todo el mundo por la cabeza. No. ¿Castiga a Dios? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie va al infierno? Pues sí. Entonces, ¿cómo es que la gente puede ir al infierno si Dios no castiga? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos castigamos. Toda acción norma tiene una consecuencia. Y si hacemos un bien, la consecuencia va a ser positiva más tarde o más temprano. Si hacemos un mal, la consecuencia va a ser negativa más tarde o más temprano. Y no solamente lo positivo o negativo que hagamos va a tener una repercusión en nuestra propia vida, pero también y más aún en las vidas de aquellos que están detrás de nosotros, que vienen detrás de nosotros. La palabra de Dios, fíjense, dos cosas importantes. Primero, Jesús nos presenta al Hijo pródigo. Y nos presenta al Padre del Hijo Pródigo. Evangelio según San Lucas capítulo 15. El Hijo Pródigo toma su decisión. Me voy de la casa del Padre. Dame la herencia que me toca, yo me voy de aquí. ¿Qué es lo que hace el Padre? Yo me imagino que el Padre tiene que haber hablado una y mil veces, como todos los papás le hablan a sus hijos. Hijo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero al fin y al cabo respeta la decisión del Hijo. ¿Por qué? Porque el amar implica dejar a la persona libre. Que la persona actúe. En este caso, el hijo pensaba que no necesitaba del Padre, ni tenía que vivir en la casa del Padre tampoco. Él podía hacer su vida en el mundo lejos del Padre. Y el papá le permite, pero ahí tiene la consecuencia el hijo, de apartarse de la casa del Padre y de apartarse del amor del Padre. ¿Qué es lo que encuentra? Cochinadas, basuras. Y llega un momento que se da cuenta de que su vida no tiene sentido así. Se está hundiendo en la miseria de los cerdos. Y para el judío hundirse en la miseria de los cerdos es el infierno puro, lo más asqueroso que se puede imaginar. Pero ¿qué es lo que hace el hijo? En un momento en que recapacita y dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y ahí el padre, sabemos la historia, perdona al hijo, lo abraza, le pone un anillo en el dedo, sandalias en los pies y dice, regocijémonos porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido que ha sido encontrado y comenzaron la celebración. Dios no quiere tu mal, Dios no quiere que vayas al infierno, Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros padeciéramos la muerte eterna, no, sería ilógico que Jesús hubiera muerto por una persona y esa persona se va al infierno, pero si esa persona no quiere aceptar la voluntad de Dios y opta por apartarse como el Hijo pródigo, ahí va a sufrir la consecuencia. Dios va hasta el último segundo. Hasta el último instante de la persona va a buscar la forma de que esa persona se salve por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero si esta persona no quiere, ni el mismo Dios, que es Dios, puede hacer nada al respecto. Por eso la palabra de Dios nos dice en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, versículo 7 en adelante: No se engañen, dice San Pablo, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará. Lo que ha sembrado, escucharon. Cada uno cosechará lo que han sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, es decir, la decisión de sus acciones, de su pecado. Pero el que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Es decir, haz el bien y vas a cosechar bien, haz el mal y vas a cosechar mal. ¿Castiga a Dios? No. ¿Permite la consecuencia de nuestros pecados? Sí. Como también desea la consecuencia de nuestras obediencias a su santísima voluntad. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, no se dejen zarandear por cualquier viento de doctrina que nos aparte de Dios, de la verdad y nos lleva al puro error. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papelitos hoy, gracias a Dios. Por tanto, ustedes que nos escriben, que nos llaman, eh, tengo entre otros este de, de Luis y Luis hace una pregunta, dice, yo no entiendo por qué mi, mi papá no deja de tomar, siempre le he pedido a Dios y a la Virgen María para que deje ese vicio, pero cada vez es peor, ahora toma hasta por 20 días, no entiendo por qué es tan difícil la vida y siempre tengo problemas. Soy nuevo en escuchar su programa y me gusta bastante espero mis respuesta y que Dios os siga bendiciendo y lo llene de sabiduría Luis, que Dios te bendiga sigo orando por tu papá no te des por vencido la oración tiene poder, mi hijo lo que hace falta es que tú doblando rodillas pidiendo al Señor también le pidas al Señor sabiduría para tú aconsejar a tu papi si tú quieres el bien para tu papá cuanto más Dios no lo querrá pero de nuevo Depende de cada uno de nosotros, si queremos hacer el bien o queremos hacer el mal. Y si hacemos el mal, en el caso de tu papá, bebiendo tan frecuentemente, no solamente se destruye él, pero está destruyendo tu vida también. E imagino que la de tu mamá, la de tus hermanos y la de muchas personas más. Sigue doblando rodillas, no te des por vencido. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y que el Señor te dé sabiduría para que puedas ayudar a tu papi. Como dicen, a Dios orando y con el mazo dando. Y, y pedirle a tu papá que deje eso. Y de ser posible busca a personas que lo puedan confrontar. Y que le puedan hacer ver el daño que se está haciendo a sí mismo, a su familia y a tantas otras personas. Que en este comienzo de año Dios te dé la sabiduría a través de tu oración. Para que ayudes a tu papá a salir del infierno en que está metido. Y para que Él también, junto con ustedes, comiencen una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuenta con nuestras oraciones, Luis. Dios te acompañe siempre. Aquí dice esta persona, Carla Sánchez, una preguntita. ¿Hay alguna razón por la cual usted no hace la señal de la cruz antes de comenzar el programa? Carla, la hacemos todo el tiempo. Antes de comenzar cada programa, nosotros oramos y comenzamos con la señal de la cruz. Es decir, comenzamos reconociendo que... Todo lo que vamos a hacer lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando yo oro con ustedes ya es una oración en que pido al Señor por sus necesidades, pero ya hemos hecho la señal de la cruz y ya hemos realmente comenzado la oración del día. Así que muchísimas gracias por su sugerencia, pero es algo que hemos estado haciendo prácticamente desde el principio. Esta otra viene de Andrea Sánchez Álvarez y dice, eh, Padre, es que escuché la pregunta que te hizo una persona, en referencia al noviazgo entre diferentes cristianos. Y tengo una duda, eh, que busqué mi Biblia de Jerusalén y no encontré lo que dices. Primera Corintios capítulo 5, versículo 12, en que supuestamente, según tú dices, todo está permitido, pero no todo conviene. No, no es Primera Corintios, capítulo 5, versículo 12, sino que es Primera Corintios, capítulo 10, versículo 23, en que San Pablo dice... Todo está permitido, pero no todo nos conviene. Es decir, Dios permite todo, pero no todo lo que Dios permite es bueno para nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión, tenemos libre albedrío y por lo tanto la decisión de hacer el bien y no el mal siempre que estemos dispuestos a así a hacerlo. Queremos dar un saludo muy especial a Michael Holmes, Miguelito, nuestro director de cámara, pues está hoy día celebrando su cumpleaños. Muchísimas felicidades, que Dios te bendiga Miguelito y que sean muchos, muchos más junto con nosotros. Para poder hacer cosas lindas para gloria a Dios. Este 24 y 26 de enero, con el favor de Dios, voy a estar en Managua, Nicaragua. Para más información, por favor, vayan a la página de este servidor, la página web, que es mensaje1.com, o también a la página de Facebook, yendo a facebook.com diagonal Núñez. Y les invitamos, hermanas y hermanos, en este comienzo de año, a que nos escriban con sus preguntas. Dirijan sus preguntas a la siguiente dirección: PadrePedro Punto com. Damos gracias a Dios por el apoyo de todos ustedes en estos años pasados y le pedimos de todo corazón que nos sigan apoyando a este canal católico EWTN y también Radio Católica Mundial. Por favor, oren por este ministerio y también les pedimos encarecidamente que envíen sus donaciones, sus donativos para que podamos ir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día, por siempre os come su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día muy feliz, feliz año y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.